Detengan esta mierda, quiten a este puto marciano de mierda editor de video. Quítalo ya. Pero si tú me dijiste que lo metiera para atraer vistas en YouTube. Ya, ¿por qué lo dices, pendejo? Ahora estás despedido, puto narrador de los cojones. Mierda, no me corra, jefecito, le prometo que ya no lo haré, pero no me corra. Está bien, estás perdonado, pero estás advertido ya que empecé el video tutorial ya. ¿Cómo están, gente de YouTube? Hoy les traigo este nuevo video para este canal. No me copio de Fernanfloo, pero hoy les traigo este nuevo video para el canal. Perdón por no subir videos, pero yo estoy aquí de vuelta. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una miniatura para sus videos de YouTube. Así es, una miniatura para sus videos de YouTube. La aplicación que vamos a ocupar va a ser esta, la de PixArt. Esta. Y pues una captura de pantalla, por ejemplo, pues le puedes sacar cualquier puta captura de pantalla, como por ejemplo voy a sacarla aquí a mi fondo de pantalla. Le sacamos y pues vamos a utilizar la aplicación de PixArt. La pueden encontrar gratis en la Google Play, no les dejo link porque ya saben que está en la Google Play. Aplicaciones que están en la Google Play, no les dejo link. Y pues como pueden ver, esta aplicación, la neta, no sé si sea para todos los dispositivos o no, pero a mí me va lentísimo, se me sale, pero cuando tengo el wifi activado, por eso ahorita tengo el wifi desactivado, así que pues vamos a hacerlo, nos metemos en la aplicación. Aquí no importa, le dan aquí en el signo de más. Y por ejemplo tenemos estas, como por ejemplo, que puede ser bueno. Este es el de ese mamón. O cualquier otro. Le dan nada más aquí cuando uno quiere. Por ejemplo, pues voy a agarrar mi fondo de pantalla de este Masherborn. Aquí donde dicen recortes, aquí hay diferentes modos de recortar. Herramientas para hacerlos, miren, así. Si los prefieren así, así, bla, bla, bla. Como a ustedes se les pegue su puta gana. Bueno, yo voy a hacerlo así, nada más en recortar. Está bien el fondo. Ok, vamos a meterle un efecto aquí en efectos. Yo así utilizo mis miniaturas. Yo siempre utilizo este efecto, el de HDR. Pero se ve muy feito así. La verdad, me gustó cómo se ve así o con este, pero me gustó más este. Le ponemos este porque se ve más chido. O sea, aquí les estoy enseñando cómo hacer una puta miniatura. O sea, aquí supongamos que esta es una miniatura para un video. Entonces, bueno, y aquí donde dice texto, vamos a ponerle cómo hacer una. Sí, YouTube 100% real. O sea, 100% confirmado que por mí, que la neta no es falso como otros canales. Por ejemplo, pues vamos a agarrarla así. O como se les pegue, como les agrade. Yo por ejemplo, pues no soy tan bueno, pero yo siempre pongo mis miniaturas aquí para que se vea bien chido. Aquí le damos en color, en esta parte de color le vamos a cambiar el tono para que no se pierda la letra por esto. Por ejemplo, yo voy a agarrar este o moradito. Espérame. Ah, otra vez, aquí.
aquí un moradito, los metemos aquí en trazos. Aquí le podemos meter diferentes trazos, negro, el que sea. Por ejemplo, este negro que se ve muy bonito. Después, pues aquí, si quieren reducir sus ajustes para que se vea chida la miniatura, aquí hay diferentes fondos, miren, como este, este. Por ejemplo, yo me voy a agarrar este puto fondo. Es que este, es que mi tele, sepa si sea, si, si es por mi teléfono, que es de gama, no sé qué, pero no sé por qué me va así. Por ejemplo, agarro ese blanco. Y ahora aquí donde dicen fondos, pues nos van a mostrar aquí unos fondos, pero obviamente en este internet, pero no enciendo ahorita el internet, eso no me importa mucho. Pero yo lo que hago siempre aquí es me meto en máscaras. Aquí obviamente estas mamadas hablan con internet. Aquí si activamos el internet, siempre lo utilizo, siempre prendo el internet casi al final cuando termino de hacer mis miniaturas, ya que se hubiera conectado a la red. Le dan en cualquiera, en cualquiera de estas, que se ve bien bonito. Bueno, es que yo, como por ejemplo esta que se ve padre, esa, hay muchas como esta, esa se ve de puta madre, o esa, o puntos de luz aquí, esta está padre, ah, esta está bien padre, o sea, como estas, como pueden ver, pues así quedaría sus miniaturas. Yo, por ejemplo, la que voy a agarrar ahorita va a ser la que enseñamos hace un ratito. Esta, esa también se ve bonita. No, no, no. Esta la voy a agarrar. Y pues así ya tú, ya, y así ya tendrían su miniatura. Si quieren hacer una miniatura, por ejemplo, de dibujitos, todo eso, le ponen aquí en el modo de llamadas, o sea, en llama. Pero aquí obviamente te van a poner uno de estos y aquí vas a escribir, por ejemplo, un diálogo. Hola. Como pueden ver, darán. Ay, perdón. Perdón, perdón, sorry, sorry. Como dice la canción de Justin Bieber. Oh, espérame. Nos metemos aquí en llamada. No importa. A ver, espérame. Bueno, ustedes me entienden, ya pues te colocan ahí, pero yo no utilizo eso, yo siempre, y pues así ya quedaría su miniatura para sus videos de YouTube, es 100% real, ustedes ya lo vieron, como por, y nada más para que vean, y pues esto sería todo el día de hoy, amigos y amigas de YouTube, no se olviden de darle like, suscribirse, y compartí este video con todas, con todos sus amigos. Si quieren ver más videos tutoriales como este, ayúdenme a llegar a los 30 suscriptores, por favor. Estamos a punto de llegar a los 30 suscriptores. Nos faltan 4 subs. Así que sí se puede llegar. Así que nos vemos hasta otro nuevo y sabroso video. Así que hasta la próxima y nos vemos. Adiós. No sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó!